Vámonos con una historia. Una historia que se titula La bailarina. Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que la ayudaría a convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser primera bailarina y quería comprobar si poseía las dotes necesarias, de manera que cuando llegó a su ciudad, una gran compañía de ballet fue a los camerinos luego de una función y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo, pero no sé si tengo el talento que hace falta. El maestro le dijo, hazme una demostración. Transcurrido apenas 5 minutos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. No, no tiene usted condiciones. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado. Arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarla nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director, que ya era octogenario. Ella le recordó la charla que habían tenido años antes, le mostró la fotografía de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Y luego le agregó, «Mire, hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina?» «Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí». Le dije lo que siempre le digo a todas, le contestó. Anda, pero eso es imperdonable, exclamó ella. Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. Oh, no lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las dotes necesarias, no habrías prestado ninguna atención a lo que yo te dije. Conclusión. Sin duda, si te crees perdido, estás perdido, y si crees que no puedes, pues no podrás. Si quieres hacer algo, pero lo crees imposible, no creo que triunfes jamás. En la vida, no solo el valiente o el veloz triunfa. Tarde o temprano, el que siempre vence es el que cree que es posible.